como la Nofrog, que estuvimos en problemas de resistencia, y también preventivamente, como el Bimetal vimos que no estaba muy bien, también lo cambiamos, le pusimos un Bimetal. Antes venían dos, con uno solo anda bien. Que lo que le va a dar cuando tenga menos 8 grados ya empieza a conectar y le va a dar alimentación a la resistencia. ¿Sí? Se cambia la resistencia y se soluciona el problema de que le falta el defrost, ¿no? Ya lo que vamos a hacer es armar todo y poner en marcha. Bueno, la resistencia va conectada con el bimetal. ¿Sí? Que el bimetal trabaja con el neutro, que es el que corta y da corriente, alimenta la resistencia, y después línea la va a tomar directamente del ventilador. Así que bueno, espero que les sirva el video y, como siempre, refrimar trabajando para que puedan aprender.